esa época especial del año en la que todo el mundo empieza desde cero. Lejos quedan los recuerdos de la temporada pasada. Las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada. Lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino. Se respira alegría en el aire. Un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas aficiones que aún tienen todo para soñar. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Pues sí, y la cosa es que cada temporada va mejor. Más caras nuevas y más estrellas, tanto fuera como dentro del campo. Esperemos que estos movimientos hagan que la liga sea más competitiva y menos predecible, que nos ofrezca un mejor espectáculo a todos. Desde ahí pueden llegar arriba. Juegan por la banda. Diogo Dalot. Jokušin. La devuelve hacia la medular. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Se reanuda el juego sacando de banda. Eleva el balón con gran clase. Parece que estaba adelantado. Balón largo del portero. Arriba. Puede tener ocasión si llega al centro. Busca una buena jugada. Pierde el duelo físico. Opta por retrasar esa pelota. Decide mandarla hacia adelante. Está mostrando centro de De La Cruz. Ha atajado el peligro. Pasan a la alternativa. Se libra del rival. Balón arriba. Pase largo hacia adelante. A iniciar la jugada desde atrás. Está haciendo de las suyas por la derecha. Pasa de atrás.
sido un remate muy acrobático, ¿eh? Quizá fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. Conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un solo gol de diferencia entre ya estamos en la segunda mitad. 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me ataría que nos pide un poco. Mejor empezar como si fuera 0-0.
que están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Supera la defensa y avanza. Pase realmente fuerte hacia arriba. Una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. El resto de la competición con una moral por las nubes. Han jugado francamente bien. Ahora, eso sí, que no se duerman a partir de ahora. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. No, en serio, gracias a ti. Es un placer.